estamos. Nos quedamos en el primer paso, que es aceptar. ¿Cuántos pasos son, Marisol? Pues mira, si pudiéramos como resumirlo, ¿no? Lo ideal sería que tomaran el taller, porque a diferencia, yo leí un libro y a partir de un libro leí otro libro y a partir de ese otro libro, ¿no? Y de todos estos libros, pero sobre todo con mi experiencia personal, hago como el taller. ¿Y qué veo en el taller? Lo que decía Misael, ¿no? Es como, el primer paso es, bueno, aceptar que tengo una mala relación con la comida para entonces no querer trabajar a partir de una dieta o a partir de mi baja de peso, no querer decir cuando baje de peso voy a ser feliz. Que pase en segundo término y no lo tengas presente para que no te esté como esa piedra en el zapato, ¿no? Para quitar esta pausa de cuando baje de peso voy a ser feliz, cuando baje de peso mis problemas se van a resolver. Me va a quedar el vestido para la graduación de mi hija. Vamos a quitar primero esa pausa cuando acepto que tengo este problema y el segundo paso es vamos a trabajar todas las creencias que hay atrás de mi forma de comer, atrás de las emociones, a trabajar un poco en mi autoconcepto para empezar a verme de una forma distinta ante el espejo y con eso que estoy viendo en el espejo usarlo como plastilina y moldearlo. Y a partir de ahí viene como estos, yo les doy en el taller 4 guías de alimentación que nada tienen que ver con la comida, sino con la forma de comer. Trabajando con estas guías de alimentación, estos 4 temas que les acabo de mencionar atrás, se va a empezar a sanar la relación con la comida. Por consecuencia, va a haber una pérdida de peso. Oye, Marisol, ¿y con el taller tenemos o hay quien si recurre a terapias? Mira, hay quienes después del taller se siguen en la terapia de grupo que tengo los viernes y hay quienes se siguen en terapia individual como un apoyo al taller y tengo quienes me hablan más o menos una vez cada mes, cada 2 meses de oye te veo y nos vemos y damos seguimiento. Hay quien después del taller se puede ir a seguir un régimen alimenticio. Dependiendo cómo estén sus emociones. Exactamente, ¿no? Como dependiendo cada persona. Es bueno fijarse metas, o sea, por decir, ya sabes, ¿no? El clásico que estás viendo la revista y ves un modelo así buenísimo que está moderando la marca de ropa que dices, wow, ojalá yo estuviera así. Fijártelo como una meta, decir, fíjate, ¿quiero estar así o no es? El ojalá que yo estuviera así, sí lo cambio. Y es con esto que tengo que sí puedo hacer. No voy a estar como el modelo de la revista nunca, porque no soy él, ¿no? Porque aparte en el espejo me Photoshop. Entonces, no soy él, tengo otros papás, otra nacionalidad quizá, ¿no? Pero con esto, ¿qué sí puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué quiero? ¿Tener músculos? ¿Marcar barras? ¿No? Es otra cosa pero muy con diferente, ¿no? Claro. Con este cuerpo. No querer tener el de la revista, porque por querer tener ese vivo en atracones constante, porque como no soy, pues, ay, tenemos el helado. Oye, Marisol, una pregunta más. ¿En el taller se aceptan personas con bulimia, anorexia? Comedores compulsivos, comedores emocionales y bulimia. Cuando, si alguien quiere tratar un problema más allá, como dejar de comer o ya un problema de anorexia, los veo en consultorio en sesiones individuales. Okay, pues de verdad, muchísimas gracias. No, ¿cómo la localizamos? No, por todas estas aclaraciones, por toda esta información que estuvo buenísima. Y ahora dinos, ¿cómo te podemos contactar? ¿En dónde te buscamos? Claro que sí, pueden buscarme a través de las redes sociales en www.marisolsantillan.com.mx. Facebook me encuentran como terapeuta Marisol Santillán. Todos mis datos de contacto están en www.marisolsantillan.mx. Les agradezco mucho haber venido, me encantó el programa. Me localizan en el 55-52-17-93-27. ¿Y el taller qué vas a dar? Se llama Mi relación con la comida, un mundo de emociones. Lo voy a dar en el Instituto Crecer, que está en Las Águilas. Empieza el 22 de noviembre, pero último día de inscripción, 17 de noviembre. ¿Y cuánto dura? 18 horas. Y en esta ocasión lo estoy dividiendo en 3 sábados. Ok, pues ya tienen toda la información. Quien quiera, por favor, o quienes querramos tomar el curso, ya están todos los datos, ya está la información, está poniendo ahí producción en pantalla, me parece. Y pues una vez más agradecer a Marisol. Ay, muchísimas gracias. Y a ver si vienes o en otra ocasión claro hablarnos un poco de bulimia y anorexia. Claro que sí, es un estaría tema padre. Que la verdad es que hay muchísimos niños, ya no digamos adolescentes,
niños. Ya empiezan desde los 8 años. No, sí. Y aparte déjate que también niños, niñas, adultos, ¿no? Que de repente tienen 50 años, la señora 60 años y es que tiene anorexia. ¿Qué? O sea, eso déjenlo para las chavitas, ¿no? Se creía que era una enfermedad de señoritas. Y ya no. No, bueno, ya, ya no tiene raza, edad. No, ya raza con todo mundo. Entonces, ¿no? Claro que sí, yo encantada de venir. Muchísimas gracias. Gracias, Marisol. Esto es todo, aquí se acabó. Muchísimas gracias por mi parte. Esto es todo, un beso. Cuídense, nos vemos dentro de 8 días. Misma hora, mismo canal. Mismos besos, conductores. Mucha luz y nos vemos. Cuídense mucho, bye bye.